Biblioteca Aldean. Hi, my name is Leanne, and I'm from Aldean Branch Library. Gracias por acompañarnos en la demostración de esta manualidad. Esta artesanía se basa en las niéricas, el arte de pintar con hilo de los huichol. Thank you for joining us for Crafty Corner. This craft is based on the niéricas, or yarn craning art of the huichol. Esto es lo que necesitará para hacer esta manualidad en casa. Here's what you'll need at home. Piezas de patrón de símbolo. Symbol pattern pieces. Lápiz o bolígrafo. Pencil or pen. Cartón rígido o lana. Nosotros estamos usando tamaño 9x12. Stiff cardboard or canvas. We are using a 9x12 piece. Colores diferentes de hilo. A few different colors of yarn. Pegamento escolar blanco o pegamento para manualidades con punta aplicadora. White school glue or craft glue with an applicator tip. Palillos de dientes o palitos de helado. Toothpicks or popsicle sticks. Toallas de papel. Paper towels. Y tijeras. And scissors. El papel encerado es opcional. Wax paper is optional. Con un lápiz o bolígrafo, trace un patrón en el lienzo o cartón. Using a pencil or pen, trace a pattern onto the canvas or cardboard. Dibuja detalles simples como ojos o rayas. Draw simple details like eyes or stripes. Usando una variedad de hilos de colores brillantes, complete el símbolo delineado. Comience por el exterior. Dibuje una línea de pegamento y coloque el hilo en ella. Cambie los colores de la lana a su gusto. Using a variety of brightly colored yarn, fill the outlined symbol. Start with the outside, drawing a line of glue and laying the yarn in it. Change colors of yarn as you'd like. Guíe el hilo con su mano y presione el hilo en el pegamento con el palillo de dientes usando su otra mano. Gire el símbolo mientras trabaja. Para que el hilo no cubra el pegamento húmedo, corte el hilo cuando haya terminado con ese color. Guide the yarn with your hand. Press the yarn into the glue with a toothpick using your other hand. Rotate the symbols as you work, so the yarn doesn't drape over the wet glue. Cut the yarn when you are done with that color. Los huichol son un grupo indígena de la región montañosa del norte central de México, en Jalisco y Nayarit y a sus alrededores. The huichol are an indigenous group from the mountainous north central Mexico, in and around the Jalisco and Nayarit. Son descendientes directos de los aztecas. They are direct descendants of the Aztecs. Habiendo resistido con éxito la asimilación después de las incursiones españolas del siglo XV,
continúan representando una tradición en gran parte incorrupta de chamánica precolombina. Having successfully resisted assimilation after the Spanish incursions of the 15th century, they continued to represent a largely uncorrupted pre-Columbian shamanistic tradition. Las pinturas de hilo finamente detalladas de los huichols están creadas con hilera tras hilera de hilo o estambre prensado en un panel de madera recubierto de cera. Figuras humanas y formas de símbolos parecen flotar en mares de remolinos y colores radiantes. The Huichol's finely detailed yarn paintings are created with row upon row of thread or yarn pressed into a wax-coated wood panel. Human figures and symbol forms seem to float in a sea of swirling and radiant colors. Esta forma de arte se hizo famosa en la década de 1960 por un hombre llamado José Benítez Sánchez. En la década de 1960, Benítez comenzó a colocar hilos sobre tablas de madera planas. Usó lanas gruesas y finas para crear texturas vívidas y colores amplificados. La cera de abejas se convirtió en su pegamento. Sus formas artísticas eran lo suficientemente abstractas como para seguir siendo simbólicas y arquetípicas, y se produjeron en numerosas variaciones entrelazadas. Tenía un extraño sentido del equilibrio y el ritmo.
This art form was made famous in the 1960s by a man named Jose Benitez Sanchez. In the 1960s, Benitez began placing yarn on flat wooden boards. He used both thick and thin wools to create vivid textures and amplified colors. Beeswax became his glue. His artistic forms were abstract enough to remain symbolic and archetypal, and they were reproduced in numerous interlinking variations. He had an uncanny sense of balance and rhythm. Para más información sobre este contenido, visite nuestro sitio web. For more information about this content, visit our website. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you so much for joining. Goodbye. Adiós.